Muy buenas, soy Emilio Márquez, vuestro anfitrión en este networking de la Latina Valley de Momento Verano. Momento Verano porque, de hecho, este networking y este afterwork se ha convocado de forma bastante espontánea porque lanzamos la convocatoria el pasado jueves y hoy miércoles pues nos hemos reunido en esta sala virtual de Remo, donde durante las 2 próximas horas espero que generéis conversaciones, buenos contactos y a partir de ahí puedan surgir interesantes colaboraciones entre los participantes. Entonces, lo primero, recomendaros que comprobéis que vuestro micro y vuestra cámara funcionen adecuadamente para que podáis conversar con el resto de participantes. Comentaros que para cambiar de mesa en cualquier momento le podéis dar a doble clic. Y que durante el evento iré dándole a un pequeño timer, un pequeño relojito, para que os avise de que a lo mejor lleváis demasiado en una mesa muy concreta y lo suyo es que sigáis moviéndoos de mesa en mesa para que podáis conocer al máximo de participantes. En la parte derecha arriba veréis un circulito donde podéis conectar vuestro usuario de LinkedIn, redes sociales, poner vuestra bio para que os puedan también conectar mejor. Y si tenéis algunas reuniones concretas previamente por DM de LinkedIn en base al listado de participantes que os facilitamos, en el chat podréis encontrar a las personas y a partir de ahí decirle, mira, pues vamos a vernos, tengamos la reunión o podéis pasaros a la segunda planta, en la parte izquierda veréis Floor 1 y 2, estamos todos en la 1. Y en la planta 2 es por si queréis tener una reunión completamente anónima 1 a 1. Con lo cual, como podéis comprobar aquí mismo en el chat, podéis ir comentando cosas, dudillas. Si necesitáis soporte técnico, Ana María del equipo de la Latina Valley os habrá escrito ya a estas alturas un mensajito para comentaros que os he hecho una mano si tenéis cualquier tipo de problema. Y en la parte de la mitad para el final del evento, utilizaremos, aquí en la pantalla veréis el QA, pues el preguntas y respuestas. En lo que podéis plantear temas de debate que aquel o aquella que tenga más votos le puedo subir a este live para participar conmigo. Con lo cual, creo que por la parte de instrucciones diría yo que queda completamente controlado. Y entonces vamos a ver si podemos iniciar nuestro primer live compartido. Y entonces la idea es eso, que conozcáis el máximo de posible de personas y que generéis buenos contactos. Buenas, Marta. Hola, ¿qué Buenas. tal? Hola, Emilio. Pues ¿Cómo vamos? si es bienvenida a este live de este Afterwork y Networking de verano de la Latina Valley. Y quería inaugurar contigo en cuanto que eres mi patrocinador y sponsor principal. Ante todo, pues muchísimas gracias por hacer posible que este evento tenga lugar y también por hacer posible modelo de negocio de la Latina Valley. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, o sea, gracias a ti también, sobre todo por organizar este tipo de eventos que son súper fructíferos y bueno, por darnos la oportunidad de patrocinarlo, claro. Muchísimas gracias. Y para quien no participáis en muchísimos de mis eventos, pero para aquellos que estén ahora mismo en la sala y sea su primera vez con nosotros, ¿quiénes sois y qué hacéis en On Translation? Vale. On Translation es una agencia de comunicación multilingüe. Es decir, nos ayuda a las empresas de marketing o comunicación de las empresas adaptar sus contenidos en la clase. Es decir, les ayudamos con traducciones, revisiones, todo lo que es la parte lingüística y la internacionalización. ¿Vale? También, bueno, ya lo he dicho, traducciones, revisiones, transcreaciones, hacemos que tu contenido sea más SEO-friendly, en realidad lo que necesites. Y siempre teniendo en cuenta la parte cultural no solo la plan cultural, mercado donde quieres. Bien, querría Vale, compartir perdón, porque perdón, Emilio, porque es que no sé si se me ve y se me oye bien. Creo que he visto en el chat que alguien Se te decía que escucha no. bien porque Remo, la plataforma, cuando comprueba que tienes poca conectividad, lo que hace es paralizar tu vídeo, pero te mantiene al máximo de calidad posible tu audio. Con lo cual, Vale. escucharte, te escuchamos perfectamente.
Vale, genial. Y entonces quería preguntarte, ¿algún consejito que quieras compartir a los asistentes para que este networking le saquen el máximo provecho? Bueno, a ver, mi consejo es que, bueno, como en todos los networkings, ¿no? Que no tengas vergüenza. Con el máximo de participantes posibles, o sea que si te tienes que cambiar de mesa porque ves que la conversación en un momento se estanca o que hay otros participantes que a lo mejor hablan más entre ellos, pues que sin vergüenza que te cambies de mesa y que sí, que generes cuantos más contactos mejor. Que no es como un evento presencial, que alguien te pilla, no te suelta, pero aquí, uy, mira, que se me ha quedado la conectividad, que me he cambiado de mesa, que son cosas que pasan. Pues esa es la mejor recomendación que se puede hacer, no os cortéis, tened la lista de participantes en una pestaña para comprobar con quién estáis hablando y hacer vuestras notas, porque el evento es importante, mira, ya te vemos de nuevo, bien. Y el posevento de que podáis, a partir de las primeras conversaciones de hoy, que generéis esos contactos y eso lleve a colaboraciones, pues el posevento también es vital. Y por último, preguntarte un concepto que manejáis en un Translation que os interesa mucho y que os he hecho un vídeo precisamente que está en mi canal, que es la transcreación. ¿Qué es exactamente la transcreación? Vale, la transcreación, para resumirlo, es la traducción, pero también con generación de contenido nuevo, ¿vale? Un ejemplo muy básico para que lo entendáis, por ejemplo, la transcreación SEO es una traducción a grandes rasgos, pero también se crea contenido nuevo, es decir, se crea contenido introduciendo las keywords, pues para que sea SEO friendly, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que con esto se entiende básicamente, aparte de para SEO, también se puede aplicar para otras finalidades, pero es eso, traducción, generar contenido nuevo. Sí, con lo cual, aplicando la traducción para que tenga el mejor marketing posible y lo mejor adaptado a cada país donde vayamos a implantarnos. Exacto. Es que me hice los de cuando entrevisté por transcreación, me hice los deberes. Pues muchísimas gracias, Marta, por patrocinar esta actividad. Tienes mesa virtual propia, arriba a la izquierda, veréis la mesita de On Translation. Y si veis a Marta o interesa su servicio, pegadle toquecito. Vale. Que estoy contento. Sí, bueno, no sé si realmente o se quedará en que se oiga mi voz, pero bueno, como mi voz es una voz celestial, os invito a todos a que paséis por la mesa para hablar conmigo. Bien, bien, pues muchísimas gracias y con tu permiso voy a ir cerrando este primer live. Muy bien. Nos vemos por las mesas. Hasta luego, adiós. Hasta ahora. Pues comentaros, os devuelvo el control de la sala a vosotros en 20 segundos, comentaros, moveros, charlar, no monopolicéis conversaciones, si veis que alguien la monopoliza os cambiéis de mesa y no os cortéis ni un pelo, buscar por el chat a quienes queráis de antemano y tengáis muy controlado que os interesaba y comentaros que aquí se viene a aprovechar, a conocer gente, a conversar abiertamente y que conforme en avance estos leyes que tendremos el próximo live en una media hora, 40 minutos, ahí empezaré a subir participantes para que se vayan presentando y en la última live haremos un pequeño juego donde encadenaremos asistentes unos detrás de otros si aparte en el QA ponéis algún tema interesante que se vote por parte de los demás y también subimos al live. Con lo cual, si tenéis dudas, Ana María de La Latina Valley os echará una manita y a vosotros os veo en un live en unos 40 minutos aproximadamente. Que sea de mucho provecho. Hasta ahora. Muy buenas a los 40 y pocos participantes que ahora mismo estáis en la sala. Comenzamos este segundo live, ya más o menos en el ecuador del evento, y espero que en esta hora que llevamos aproximadamente os haya estado resultando interesante tanto la plataforma, el formato, como el networking. Hola, Aaron, si puedes subir, bienvenido. Y entonces espero que estén resultando interesantes las conversaciones y comentaros que cerraremos la sala aproximadamente sobre 7:45 aproximadamente, con lo cual os quedan 1:20 más o menos de conversaciones y poder establecer contacto. Espero que las interacciones estén siendo interesantes y estéis cumpliendo con el contador de tiempo para cambiaros de mesa y conocer al máximo de participantes. Y si queréis en la próxima tanda de live, si queréis participar y subir conmigo en el QA, podéis dejar comentarios que aquel que tenga más votos lo subiré para arriba conmigo.
Hola, Emilio. Hola, Daniel, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bienvenido a este segundo live de este Afterworld de verano. ¿Cómo están siendo las conversaciones en las mesas? Como siempre, genial. Primero, darte la enhorabuena por los geniales eventos que haces. Y nada, muy bien, muy dinámico y cada vez va mejorando esto, ¿eh? La gente va aprendiendo. Sí, desde aquella primera plataforma online, porque me acuerdo que tú y yo nos Sí. vimos a la semana del confinamiento y del estado de alarma en Total. online. Sí, total. Y de aquello parece como si ya fuera el año pasado o hace muchísimo más tiempo. Sí. Y entonces, pues, antes de nada, para quien no te conozca, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Dani, ya me he presentado a Emilio. Yo soy director de estudios de On Training. Nosotros somos la parte de formación de los patrocinadores del evento, que son On Translation, y nos dedicamos a ayudar a las empresas en mejorar en habilidades comunicativas y en idiomas. Elaboramos un plan de formación totalmente personalizado, es decir, no tenemos un método. La empresa llega a nosotros, nos plantea qué problemas tiene de cara a un idioma, de cara a una gestión comunicativa que quiere hacer, y a partir de ahí elaboramos un plan de formación. Este plan de formación, tanto yo como Óscar, que también está por aquí, lo vamos revisando mes a mes para que las empresas tengan el mayor éxito posible en la formación. No lo dejamos para el final, sino que vamos revisándolo poquito a poco. ¿Alguna conversación que te haya parecido especialmente interesante en las mesas? Pues me parecía interesante el tema de que, bueno, nuestro tipo de formación es una formación muy pensada, muy enfocada en las personas. Y hablaba con otras personas que son a lo mejor más enfocadas en un entorno técnico. Y claro, me hablaban de Udemy, por ejemplo, de plataformas que son como muy estables, ¿no? Que son el modelo de negocio contrario al nuestro. Y claro, para este tipo de servicios a lo mejor sí que puede funcionar una formación muy, muy establecida. Pero para temas como la habilidad comunicativa, como los idiomas, pues es bastante difícil hacer una formación que no sea personalizada. Y me parecía interesante este tema. Por cierto, vamos a darle paso a Juan Manuel Zafra, que me acaba de aceptar la invitación a subir al live, pero preguntita, Daniel, ¿querrías que invite a alguien al live con nosotros después? Pues mira, hace 10 días estuve entrevistando a Luis González y si quiere subir, creo que es una persona que puede aportar bastantes Vale, cosas. pues aquí lo tengo para pillar un momentito. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y Nada. espero que tenga buen networking por las mesas. Seguro, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Hasta luego, Hasta Daniel. luego. Buenas, Juan Manuel. Esto es pillarte a traición, le llaman a eso. Hola, hola. Hola, Emilio. Hola, hola. No, Si no, tú no eres tímido, no eres tímido, estoy que yo lo sé. teniendo mucho. No, no, nada. Lo que pasa es que estoy teniendo muchísimos problemas de cobertura. Porque estoy fuera, estoy en el campo, vaya, Ah, y bien. me está costando muchísimo por problemas técnicos. Pero en primer lugar, felicitarte por esta iniciativa. Bueno, ya conozco las que sueles montar y esta es una buena y me está encantando. Pues cuando termine Y este Afterworld, espero tu feedback porque conoces mis actividades desde hace años y de hecho tú y yo somos muy buenos amigos desde hace ya el siglo y medio. Pero espero tu feedback. ¿Qué te parece más la parte online virtual de la Latina Valley o la parte presencial? A ver qué te parece más interesante. bueno, pues en estos tiempos, y yo creo que me lo has oído decir, somos ya más digitales que analógicos, aunque nos cuesta reconocerlo. Y a mí esto me encanta. O sea, esta fórmula de hacerlo online me encanta. Está además la plataforma tiene tantas aplicaciones y es tan intuitiva que a mí me apostaría por esto. Y fíjate, y me atrevo a sugerirte y que incluso lo presencial sea como el tercer piso Sí, no, de hecho, de mi idea es, esta modalidad. a ver, yo ya tengo el calendario completo 2020 en virtual. De hecho, en la Latina Valley tenéis para poder apuntaros hasta eventos hasta diciembre, o sea, vamos a estar hiperactivos. Pero a partir de 2021, si en algún momento nos dejan, mi idea, por ejemplo, es que el miércoles sea presencial en Madrid, Barcelona, Sevilla, donde sea, y el jueves sea online para todo el resto de la comunidad Latina Valley. Con lo cual, el mismo evento de comercio electrónico, el primer día presencial y el segundo día online, con lo cual dos oportunidades por el precio de una para hacer networking.
Y vosotros, para quien no te conozca, ¿quién eres y qué haces? Bueno, pues yo me he puesto ahí en el descriptor que hago estrategias corporativas. Tú sabes que tengo tantos sombreros que a veces me cuesta definirme. Pero bueno, ahora yo hago estrategias corporativas, hago sobre todo pivotando sobre comunicación y digitalización, que creo que son los drivers de la sociedad en la que vivimos. Estoy embarcado en Secretaría General de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas de España. Dirijo la revista Telos, que edita Fundación Telefónica, que es una revista de pensamiento de la sociedad digital. Y luego estoy asesorando algunas empresas. Creo que Y entonces, bueno, ¿qué me interesa del networking que se puede hacer aquí? Pues encontrar talentos, capacidades. Pues te quería agradecer que me acabas de dedicar un post en LinkedIn recomendando este Afterwork y que cuando nos lo permitan que nos podamos volver a ver en persona. Ojalá. Saludos. Hasta ahora, Juan Manuel. Buenas, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Buenas. Has sido nominado a salir en el live por parte de Daniel. Aquí estoy. Muchas gracias a los amigos de On Translation y, por supuesto, a ti, que organizas unos encuentros estupendos. Ya le he dicho a los amigos, he conocido a Carmen Gloria de Remo, de la plataforma, y ya le he dicho que tiene que aprender mucho de Emilio, que es el que gestiona bien. O sea que, enhorabuena. Muchísimas gracias. Espero que no le dé por borrarme el usuario. pues sean muy bienvenidos y preguntarte, para quien no te conozca, quién eres y qué haces. Bueno, yo hago demasiadas cosas. Una de ellas es que soy el CEO global de la International Public Relations Network, que es una organización global de consultoras de comunicación estratégica desde China hasta Chile, más de 50 miembros en todo el mundo, pero también soy fundador de DIRCOM, que es la Asociación de Directivos de Comunicación, y propietario de una consultora en España que se llama Lana Consultores de Comunicación. Pues muchísimas gracias por dejarte caer por el live y ya me contarás si te gustan más los debates o te gustan más los afterworks. Los debates o los afterworks, sí, yo creo que ambas cosas son complementarias. Lo mismo que antes comentaba con uno en alguna mesa, que le gustaban más los offline, y yo decía, bueno, no, los online son muy, muy complementarios de los offline. Ambos son válidos. Muchas gracias. Bien. Un placer, hasta ahora. Buenas, Aarón. Pues no sé si contigo, si nos estamos yendo un poco de tiempo, porque la gente haga networking, y no sé si pasarte al último live o la liamos parda tú y yo ahora mismo. ¿Qué prefieres? No, para el último. Ah, vale, bien. Pues entonces vamos a dejar a todo el mundo que haga networking ahora mismo y nos vemos en una media hora. Saludos. Buenas, bienvenidos al tercer y último live de este 31º Afterwork de la Latina Valley. Este es el momento especial de verano en el que hemos planteado hacer un live y un Afterwork un poco más ligeritos, teniendo en cuenta que no hay que meterse mucha presión, que ya estamos en pleno prácticamente verano. Y de hecho, este es el primer año que estamos con el tema de poder hacerlo virtual. Pues el primer año en el que en la Latina Valley estamos haciendo eventos durante todo el verano. ¿Sabes, Carmen, que antiguamente en los presenciales parábamos en junio y no volvíamos hasta este junio? Con vuestra plataforma, pues claro, seguimos en julio, tenemos actividades en agosto y seguimos en septiembre. Así que bienvenida, Carmen, por el live de tu propia plataforma. Pues muchas gracias, Emilio. Hola a todos, mi nombre es Carmen, yo trabajo en la plataforma Remo, en el área de Customer Success con nuestros clientes más importantes, y quise participar en este evento, primero porque Emilio es uno de nuestros clientes más antiguos, segundo porque es uno de nuestros clientes más exitosos, que ha implementado de una manera increíble el modelo de actividades que se pueden realizar en Remo, lo ha implementado a su propio negocio, ha hecho que sus negocios expanda
Yo no sé si ustedes lo saben, pero sobre Emilio han escrito en los periódicos, ha sido algo increíble que se hable en las redes sociales y en todo lado, y claro, nosotros como plataforma estamos también interesados en promoverlo y en aprender de tu experiencia. Pues muchísimas gracias. Además, de hecho, hay que tener en cuenta que sin vosotros, en realidad la Latina Valley hubiera tenido que cerrar de forma indefinida hasta pasar el momento pandemia. Pero con vosotros en realidad hemos triplicado el número de eventos que estamos realizando y prácticamente duplicando asistentes, porque habitualmente estamos teniendo unos 110, 120 usuarios en línea en la plataforma. Y otra cosa que me parece súper increíble, que se han expandido a América Latina también. O sea, que antes tenían un mercado y ahora he conocido personas de México aquí, de Chile, de otros países. Cosa que me parece increíble. Que conste que en planes de la Latina Valley estaba de siempre el cruzar el charco y dejar de ser una empresa local en Madrid y Barcelona y pasar a México, Colombia, Argentina, Chile. El problema es que entre que los vuelos, el tiempo, el fuego del día a día lo complican, pero una vez que nos virtualizamos, pues en los debates que estamos haciendo entre directores generales, todos los meses tenemos CEOs de toda América Latina y aquí en esta plataforma, pues ya te puedes imaginar, ya no solo es España, sino todo profesional que venga en español. Y quería preguntarte cuáles son vuestros planes en el corto o medio plazo. Bueno, pues nuestro plan más importante para el mundo hispanohablante es, claro, expandir Remo al mundo hispanohablante, traducir la interfaz para que sea más fácil utilizar, porque eso tal vez es un obstáculo para algunos. Y por otro lado también lo que sería tener una mejor estabilidad, porque por ejemplo Remo tiene algunos problemas tal vez para funcionar en países como China, otros países por asuntos del uso de VPN. O sea, nuestra idea es conquistar al mundo y para conquistarlo tiene que ser una plataforma muy estable que funcione con cualquier browser, que funcione en cualquier tipo de teléfono móvil, de, no sé, cualquier tipo de laptop, cualquier tipo de computadora. Todavía tenemos muchas limitaciones en ese sentido. Pues Arimo Somos 34, se han entrado en el evento 51 personas, según me indican vuestras estadísticas, y de los que estáis, aparte de este live, lo redifundo y lo publico en redes sociales y en YouTube a partir de mañana, primera hora. Si tenéis comentarios para Carmen de mejoras de la plataforma, tip, etcétera, podéis contactarle seguro que os atenderá encantada, sobre todo por LinkedIn, que es donde nosotros nos hemos conocido. Claro, sí. Me encanta encontrar personas por LinkedIn, así que tal vez yo los encontraré. Pues espero que el feedback que te den los asistentes sea muy positivo. Un placer, Carmen. Claro. Pero que no se vayan. Gracias. Emilio, gracias. Emilio, no la eches. ¿Y qué le quieres decir a Carmen? O sea, me parece terrible que yo desde el móvil no pueda conectarme al live. O sea, siempre voy en el coche y además me permite, maravilloso, funciona genial desde el móvil, yo que viajo desde la tablet, desde los ordenadores, me interconecto desde un lado, desde el otro sin problemas y ahora me dice Emilio, te suba al live y yo digo, pues va a ser que no me deja. Pero tú no te estarías intentando conectarte al live conduciendo, ¿verdad? No, estaba con el coche parado, Vale, porque terminando, a ver, para a toda la audiencia que tener en cuenta que esto se queda grabado, tener en cuenta que nadie tiene que intentar hacer networking mientras conduce. En la playa lo que queráis, y la piscina lo que queráis. Si se moja la tableta, es cuestión vuestra. Pero nada de conducir mientras uno accede a los likes con Emilio, que no queremos tener accidentes en directo. Que eso se haría viral y no me haría ninguna gracia. Pues uno de los problemas que ha mencionado Carmen, que no es un problema, que es una realidad. Que te ha comentado Emilio, es que llevamos bastante tiempo con la parte del salto a Latinoamérica. Y si en parte lo que ha dicho Emilio de los viajes, tal, no sé qué, básicamente lo que ha hecho ha sido darme una puñalada en mi espalda porque es verdad que es culpa mía en parte. Entonces, vamos todo lo rápido que puedo, pero es que con esto del coronavirus nos ha ralentizado un pelín. Sí. Pues te presento, Carmen, te presento a Aaron, que es el encargado de grandes empresas de la Latina Valley. Entonces, cuando queremos llegar a temas que incorporan grandes corporaciones, Aarón es la puerta de entrada de la Latina Valley. Muy interesante. Realmente ustedes deberían de mudarse una temporada a América Latina. Por 16 años he estado viviendo allí en diversos países y te digo una cosa, justo antes del coronavirus
Vine de Estados Unidos, pero había estado en El Salvador, porque yo habitualmente resido en El Salvador. He pasado por Venezuela, he estado en Argentina, he estado en Panamá, República Dominicana, en Belice. He estado en muchos países viviendo. Y Emilio me dijo, Aaron, tienes que volverte a España, que tenemos que impulsar cosas. Y me vine a España una temporada, pero en cuanto me dejé salir, volveré a viajar otra vez. Y que conste que yo llevo a Colombia en mi corazón y algún día me gustaría mudarme a Colombia para montar la Latina Valley Colombia. No vayáis a pensar que por otros motivos. En Cartagena yo lo veo, sí. No, pues, increíble. Pues Carmen, todo un placer y espero que nos veamos en más eventos, que tenemos una agenda en la Latina Valley muy intensa. Claro. Está totalmente invitada. Gracias. Encantado de participar y un placer. Un placer, Carmen. Saludos. Igualmente. Igual. Pues, Aarón, que te estaba yo escuchando por las mesas, que estaba sobre todo comentando que llevas la camiseta Juguetrónica, pero tu labor habitual de comprar empresas. Porque comentabas que no eras ni emprendedor ni inversor, sino más bien gestor y comprador de empresas para hacerlas crecer. ¿Lo comentas un poco? Pues sí, la gente tiene la extraña manía de llamarme emprendedor. O sea, yo es verdad que, como nos conocemos desde aquella época, yo emprendí en el 94-95. Pero luego, a partir de entonces, yo me considero, aunque esté mal vista la palabra en España sobre todo, yo soy empresario y me dedico, uno, a hacer rentables mis empresas y, sobre todo, compro empresas que sean acordes con mi modelo de negocio. O sea, hay gente, como tenemos muchos amigos dentro, que se suelen conectar bastante, que son más inversores, ¿no? En cuanto a rentabilidades y demás, o en edificios, o en internet, o lo que sea. Pero a mí lo que me gusta es la rentabilidad y poder trabajar cuanto menos mejor. Entonces, cada quien a lo suyo. Bien. Pues, ¿a quién te parece que deberíamos de subir para el live después de ti? Pues, a ver, si te soy sincero, he visto a muy poca gente hoy, porque entre que me he pasado del móvil a tal, no he visto mucha gente. Había una persona que me ha resultado así muy, muy curiosa, que es de Huesca, que no me acuerdo cómo se llama, pero me ha resultado Huesca, muy curiosa. No puedo buscar a los que se dedica. Sí, no sabrás ni nombre y apellido, o sea, joder, o que lo dije en el chat. A ver, quien sea de Huesca, que lo diga en el chat, que le subimos ahora mismo para arriba. A ver, ¿no se te ocurre quién recomendarme? Pues de memoria creo que era Sergio no sé qué, pero no estoy seguro, ¿eh? Ah, pues mira, Sergio, tengo Sergi Cardona y Sergio Buisán. Sergio Buisán. Vale, pues invitado. Y de hecho, había levantado la manita, creo que diciendo que él era de Huesca. Vamos a ver si nos admite la invitación. ¿Y qué tienes? Por cierto, mientras Sergio acepta, ¿qué tienes entre manos ahora mismo? Pues ahora, con lo que más centro estoy con las nuevas partes de la parte sectorial nuestra, de la Latina Valley, ir abriendo sector por sector la parte de los debates. O sea, hasta ahora hemos venido haciendo los debates, digamos, por puesto de trabajo, y ahora la parte nueva es sectoriales por nicho de negocio. Entonces, bueno, Sergio, ¿eres de Huesca? ¿Sergio? ¿Ah? Bueno, soy de Huesca. Vale, pues entonces, a ti te estábamos buscando. Soy de Bilbao. Pues, soy de Bilbao, nacido en Huesca, que por eso estoy aquí. Pues un poquillo lo que le he dicho a Aarón, que la verdad es que hemos conectado súper, lo poco, no, lo conocía algunas de sus empresas, pero a él no, y me ha parecido un tío muy grande, Aarón. Pues me dedico a lo que yo llamo cazador de startups, que lo que hago es buscar startups para fondos, para invertir, ¿vale? También colaboro en temas de desarrollo y marketing, porque muchas de las empresas con las que conozco están bien, la idea es chula, pero cojean o de marketing o de desarrollo. Como yo conozco muchas empresas, pues al final, pues con un amiguete tal, pues bueno, vamos haciendo cosillas de estas. Y luego un poco lo que surja, o sea, con está hablando de que así medio en broma, medio en serio, me han preguntado qué he vendido y lo último que estoy vendiendo es un convento, que es una cosa que me llegó porque uno de los fondos con los que trabajo había comprado 37 conventos y había uno que estaba en Huesca. No sabían cómo venderlo y un poco yo dando un poco de voces, pues he conseguido encontrar a alguien que le interesa. Si usara sombrero me lo quitaría el mismo delante de ti. Y un poco a eso me dedico, no sé si ha quedado un poco claro. Sí. De hecho, lo de vender un convento en Huesca, me quito el sombrero, ¿eh?
Y tiene que ser una labor pues, bastante peculiar. Entonces, pues, Sergio, sí, lo mismo, yo te lo digo en serio. Yo cuando me lo dijeron, digo, hostia, digo, lo primero, yo tema inmobiliario no toco. O sea, hasta ese momento no había tocado nada de tema inmobiliario. Y lo segundo, digo, un convento. Pero claro, el convento estaba justo en el centro de Huesca y el precio era barato. Así que dije, oye, yo qué sé, conozco a tres personas este mundillo, se lo voy a ofertar. Pues de las tres personas, la segunda estaba interesado. Y entonces, Sergio, de las personas con las que hayas hablado por las mesas... No sé si se ha quedado congelado. Sí, no, se te escucha bien. ¿A quién querrías nominar para que subiéramos al live? ¿A quién nominaríamos? He estado hablando, que también me ha parecido muy interesante. Eduardo, creo que era Eduardo García, que también representa un family office y era un chico que también hacía un montón de actividades. Pero Eduardo no se nos ha quedado para el live final. Se ha hablado, a ver, ¿con quién he hablado también? Con Oscar, sí, que patrocina el evento. Sí. No sé si quiere salir ahora. Vale, pues entonces... Sí. No, nada, nada. Pues un placer, sí, conocerte, Sergio, que creo que no nos habíamos desvirtualizado nosotros. No, es mi primera, la verdad es que me ha encantado, es mi primer evento de la Latina. Claro, como yo estoy en Huesca, me es más complicado asistir, pero conocía y os iba siguiendo desde... Y no, me ha encantado, yo sí me animaré a más encuentros de este tipo. Pues que sepas que el 12 de agosto tenemos debate de CEOs internacionales, que viene, ya tenemos 20 y pico CEOs de México, Chile, Argentina, España, y el próximo de Afterwork como este de verano será el 19 de agosto. Pues nos vemos, vale, que creo que te has quedado, que más te has quedado congelado. Venga, nos vemos. Muchas gracias, Emilio. Pues entonces, pues vamos cerrando, Aaron, tú y yo vamos cerrando el live porque quedan 15 minutos de networking para que la gente aproveche. ¿Vas a abrir la sala en el post-Zoom? Pues habrá que, sí, sí. Vale, pues entonces, quien quiera continuar el networking, porque la sala virtual la cerramos a las 7:45, pero quien queráis seguir hablando y haciendo negocios, posiblemente Aaron comparta la URL privada de su sala de Zoom Pro. Y quien quiera seguir haciendo negocios y conversando, que sepáis que hay el post after work en Zoom con Aaron. Pues tenemos una charla pendiente que tengo que darte tu regalito de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! luego me cantas. Bien, bien, no te hago el cumpleaños feliz por esta y porque no escuchamos al público, si no te lo cantábamos. Pues, Aaron, un placer. Seguimos luego en el post-Zoom después del evento. Y a todos comentaros, quedan 15 minutos de networking. Aprovecharlo, generar los últimos contactos. Y la Latina Valley estará abierta durante todo el verano. Nos vemos. Chao.